La oración todos sabemos que es indispensable, ¿no es cierto? Jesús habló en Lucas 18, versículo 1, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo hay que orar? Y sin desmayar. Entonces nosotros lo sabemos. ¿Cuántos creen que la oración es el oxígeno que mantiene vivo el fuego y que hace que la gloria de Dios descienda? La pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Lo crees? ¿Lo sabes? ¿Lo crees? Pero la pregunta es, ¿lo haces? Por eso dice Pedro, tengo que recordárselo siempre. Y yo quiero hoy, como pastor de esta casa, decirles que lo que sostiene esta casa es el Señor, y Él la sostiene a través de la oración de sus hijos. Y yo quiero pedirles, y yo estoy orando a Dios por una estrategia de oración como jamás la hemos tenido. He tenido ganas de cambiar algunas cosas en la oración en las mañanas y algunos planes para avivar la oración, porque la oración ha menguado en las mañanas. No ha menguado tan drásticamente, pero respecto a, en relación a la cantidad de gente que somos, estamos por debajo de lo que deberíamos de estar. Le voy a explicar. Cuando nosotros éramos como unas 200 personas, empezamos a ir a la macroplaza. ¿Sabe cuántas personas íbamos a la macroplaza a las 6 de la mañana los viernes? Todavía seguimos yendo algunos, pero de las 200 personas íbamos 90. Eso implica que más o menos como el 45% de las personas asistíamos a la oración a la macroplaza. Hoy somos 6,000 y no vamos 20. A mí eso me preocupa como pastor, y sé que es una pata en la cual podemos estar cojeando. Y yo estoy determinado a provocar un avivamiento en la oración en esta casa. ¿Cuántos de los que están aquí dicen yo también, yo quiero también eso, pastor? Pero tienes que participar, tienes que ser parte, no puedes dejar la carga solamente a algunos, porque esto solamente se sostiene con oración. Los líderes de esta congregación deben ser los primeros en venir a orar, porque tu ministerio no va a funcionar si tú no oras. Todos los servidores de aquí de la congregación, todos los servidores, todos debemos estar siempre orando, porque el ministerio no es efectivo si no oramos. Y yo sé que es difícil venir a diario a la oración, lo entiendo, y no quiero poner una carga que no puedas llevar, ni tampoco meter una condenación, pero lo que sí quiero hacer es hacer conciencia de que necesitamos orar siempre y no desmayar. Y si tú puedes, hazlo. Necesitamos de tu ayuda. Vamos a hacer algo en esos meses por venir. Yo estoy orando para Dios para hacer un movimiento en la oración. Pero yo te voy a decir, va a haber veces en que vamos a venir los miércoles a orar. Y cuando tú digas, el miércoles vamos a orar, ay, no voy, pues nomás van a estar orando. Si tú piensas así, estás más frito que los chichos de Encanto. ¿Sí los conocen? Son bien ricos, pero ya no los como. ¿Sí me explico? Entonces, qué importante es que podamos recordar estas cosas siempre. Amén. Y Dios puso en mi corazón que oráramos hoy, esta noche. Y algo que debemos pedirle al Señor primeramente es que caiga sobre nosotros y sobre este lugar. No quiero que me malentiendan, yo no estoy quejándome de que estamos mal, pero yo estoy quejándome de que pudiéramos estar mejor. Porque gracias a Dios hay un remanente que se ha sostenido. Yo agradezco a Dios por los hermanos que vienen a las 5 de la mañana, otros vienen a las 6, otros vienen a las 7, otros vienen a las 8, y que Dios bendiga sus vidas, porque ese remanente sostiene esta casa. Yo tengo que hablarles la realidad, porque si yo soy un predicador que solamente les digo las cosas buenas que hacemos, y algo en lo que estemos fallando no lo digo para corregirlo, me puede pasar lo que a los profetas del Antiguo Testamento. Algunos profetas del Antiguo Testamento les decían solo las cosas que querían oír, y cuando les dijeron las cosas que querían oír, los llevaron a esclavitud, los llevaron al cautiverio, porque el Señor les dijo váyanse a Babilonia, y los profetas, no se vayan, y Dios había dicho, el que escape a Babilonia le va a ir bien, y los profetas decían, no, aquí Dios nos va a liberar, y decía Dios, no, porque yo voy a hacer algo, y no va a ser aquí, va a ser los que vayan a Babilonia. Y entonces los profetas le decían al pueblo lo que querían oír, y al final terminaron cautivos y terminaron mal con los enemigos. No sé si me estoy explicando, porque el pueblo le decía, el profeta le decía al pueblo lo que quería oír. Entonces, algo que yo siento en mi corazón que debemos pedir es que Dios derrame un espíritu de gracia y de oración sobre nosotros.
Ahí Zacarías capítulo 12, versículo 10. Es una profecía acerca del pueblo de Dios cuando les caiga el velo de que Jesús es el Mesías y que ellos no lo recibieron. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. El Antiguo Testamento es una sombra de lo venidero. En el Antiguo Testamento está hablando de la casa de David y está hablando del gobierno de la ciudad, está hablando de la realeza, incluso está hablando de los sacerdotes, del tabernáculo de David que ministraba en el templo. Pero después habla de los moradores de Jerusalén, y los moradores de Jerusalén son el pueblo. Hoy en este tiempo, la casa de David podría decirse que somos los sacerdotes, los que ministramos, los que presidimos, los que enseñamos, los pastores. Y los moradores de Jerusalén es la iglesia, el pueblo que viene y recibe. ¿Están conmigo? Entonces dice: derramaré sobre el pastor y sobre las ovejas espíritu de gracia y de oración. Dice: y cuando caiga ese espíritu de gracia y de oración, el velo se les va a quitar. Escúchame bien, hermano. Nunca vamos a poder ver bien si no tenemos revelación. Y la revelación es el resultado del espíritu de gracia y de oración. Dice: cuando caiga sobre ellos el espíritu de gracia y de oración, tendrán revelación. Entonces mirarán lo que ahora no ven. Hay cosas que Dios ha preparado para ti que no las has visto. Hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón de hombre, que Dios ha preparado para ti. Pero dice el apóstol: pero Dios nos lo reveló. Y Dios te las quiere revelar. Pero ¿sabes cuándo te las va a revelar? Cuando caiga sobre tu vida un espíritu de gracia y de oración. No te las va a revelar viendo Netflix, ni chateando en Facebook, ni mandando memes en WhatsApp. Te las va a revelar cuando caiga sobre tu vida un espíritu de gracia y de oración. Cuando en tu casa, en tu familia, caiga un espíritu de gracia y de oración. Y yo sé que Dios tiene, miren lo que tenemos nosotros ahorita, somos muy bendecidos. Yo no me quejo, yo agradezco a Dios cada mañana y cada día, porque somos una de las iglesias más bendecidas de la ciudad. Se los digo con mucha modestia y sin orgullo, porque todo es un don y un regalo de Dios. Pero sabe una cosa, esto no es nada, pero Dios quiere abrir nuestros ojos para que veamos todo lo que viene por delante. Pero eso va a suceder cuando la iglesia se levante y caiga sobre nosotros un espíritu de gracia y de oración. ¿Sí me estoy explicando? Hay cosas que tú no puedes ver ahorita, es que no alcanzo a ver. Vas a empezarlas a ver cuando caiga sobre ti un espíritu de gracia y de oración. Y yo, ¿por qué no cierras tus ojos y dices: Señor, derrama sobre mi vida espíritu de gracia y de oración? Dile: derrama sobre mi vida ese espíritu de gracia y de oración que me traerá la revelación que yo necesito. Amados, la revelación viene después de la oración y del arrepentimiento. Así es de que en el nombre de Jesús, ahí clama y dile: Dios, yo quiero que caiga sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi esposo, sobre la familia, un espíritu de gracia y de oración. Es más, y si tú sabes que has dejado de orar, con más razón debe ser tu clamor en esta noche. Si tú sabes que la oración no es tu fuerte, pues hoy es el tiempo de ponerle atención a esa área que podía estar floja, y por ahí el enemigo podría hacerte daño. Gracias, Señor, porque yo sé que estás derramando sobre mi vida como pastor, mi esposa y mis hijos, y todo el liderazgo de esta congregación y todo el pueblo, los moradores de Jerusalén, un espíritu de gracia y de oración. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen: yo quiero ese espíritu de gracia y de oración en mi vida? Amén. Ahora, hermanos, denle el aplauso al Señor. Denle el aplauso. Cada vez a mí se me hace más difícil atender personalmente a la gente. No me alcanzaría la semana, ni los días, ni las horas, y con todo el trabajo que se nos ha venido de iglesias y muchas cosas, para atender a la gente es difícil. Tenemos un equipo de personas que si yo no puedo atenderte, ellos te van a atender, porque si no te hacen hacer demasiada fila, demasiado tiempo. Pero tú puedes confiar en que hay gente aquí que te va a ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Pero aún así, con todo el equipo no es suficiente para las necesidades que hay. Entonces usted tiene que aprender a orar. Porque le voy a decir una cosa: yo no estoy las 24 horas ni los 365 días del año disponible para usted, pero Dios sí está disponible para usted.
24 horas, 365 días al año. Y mire, el escritor de Hebreos nos dice que si sabemos esto, nos acerquemos confiadamente a Él. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La pregunta es: ¿cómo te acercas a Dios? Confiadamente. ¿A través de qué? A través de la adoración y a través de la oración. Cuando usted adora, usted se acerca a Dios. Y cuando usted ora, usted se acerca a Dios. Y cuando usted se acerca a Dios, va a recibir gracia, misericordia y un oportuno socorro. Amén, hermanos. Entonces acerquémonos a Dios. Entonces yo quiero que se pongan de pie y vamos a comenzar abriendo los cielos. Diga conmigo: vamos a abrir los cielos este día. ¿Por qué es importante? Y yo le voy a estar enseñando en este tiempo. Mire, le voy a pedir un favor. Solamente que usted tenga un problema en las piernas, pero no se quede sentado por flojo, ¿ok? O sea, quédese sentado si usted no puede. Si no puede pararse, está bien. Hay gente que no puede, incluso gente joven, gente adulta. Pero no se quede sentado por flojote. Dile que está a tu lado: di no a la flojera o la pereza. Ay, es que estoy cansado. Porque usted es un guerrero de Dios. Y los soldados del ejército de Dios van a meterle ganas este día. Amén. Aleluya. Segundo. No quiero que usted esté orando así. No, háblelo en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, por lo que Dios dice. Algunos dicen: pues si Dios no necesita que ore así. No, Dios no necesita, pero tú sí. Porque quien ora así es porque tiene fe. Y no le importa quien lo escuche, no le importa lo que digan los demás. Él lo que le importa es acercarse a Dios y orar con denuedo. Amén. Aleluya. Sí, porque hay gente que... No, dile que está a tu lado: di no a la oración wichitera. ¿Cuál es la oración wichitera? Wichi, 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 wichi. No. Vamos a orar con entendimiento. Vamos a orar en el Espíritu. Amén. Mire, hay tres cielos. El primer cielo es en el que estamos nosotros, el que usted ve. Aquí vivimos nosotros bajo este cielo. Hay un segundo cielo. Es donde están las huestes de maldad en las regiones celestes, según Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y hay un tercer cielo, es el cielo donde habita nuestro Padre Celestial. Dice Pablo: yo fui a este tercer cielo donde vi cosas que a ningún ojo humano se le ha dado la oportunidad de ver. Entonces diga conmigo: primer cielo es aquí, donde yo vivo. Segundo cielo es donde habitan las huestes de maldad en las regiones celestes. Quiero decirle dónde viene. Efesios 6, 12. Lo digo bien rápido. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. No es en este cielo, es en el segundo cielo. ¿Qué es lo que pasa? Usted ora y el cielo, si el cielo está cerrado, no llega al tercer cielo. O si Dios manda su bendición y el cielo está cerrado, no llega la respuesta. Pero usted y yo tenemos la gracia, el favor y la autoridad de Dios para ordenar que los cielos se abran. Cada vez que ore, usted despeje los aires y dígale: Señor, hoy se despejan los aires de todo principado, toda potestad, y mi oración llega a ti y la respuesta tuya también me va a llegar a mí. Así es de que abra su boca y dígale: yo empiezo a abrir los cielos en el nombre de Jesús. Dile: Padre, yo te ruego que abras los cielos. Yo con mi oración provoco que los cielos se abran. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy adoramos el nombre del Todopoderoso. Adore a Dios, declare que su nombre es santo. Jehová Adonai, Él es el Señor. Jehová Nisi, Él es mi estandarte. Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Jehová Rafa, Él es mi sanador. Jehová Shalom, Él es mi prosperador y mi paz. Jehová El Shaddai, Él es todopoderoso. Jehová Chama, Él es el Dios que está presente. Jehová Roe, Él es mi pastor y nada me falta. Jehová El Elión, Él es el
Altísimo, Jehová el Gibor, eres el fuerte, Jehová Kadosh, eres santo, Jehová Makadesh, Él es el que me santifica, Jehová Tzikendu, Él es nuestra justicia. Ahora tome autoridad, reprenda la obra del maligno que está obstaculizando para que usted sea una persona de oración. Dígale: Señor, todo lo que estorba, todo lo que me obstaculiza para ser una persona de oración, lo echo fuera de mi vida. Reprendamos la obra del enemigo que no permite que la oración llegue o que la respuesta baje. Hoy, Padre, tomamos la autoridad y, Señor, todo obstáculo es quitado en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Clave por cielos abiertos. Que se abre el cielo. Muévete, Señor. Venga tu reino. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra. Que se abre el cielo. Vamos. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra. Que se abre el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Jesús enseñó es que nosotros abrimos los cielos con nuestra adoración. Ya lo adoramos, ya lo alabamos, ya tomamos autoridad. Diga conmigo: los cielos están abiertos. Por eso Jesús, el Padre nuestro, lo primero que dijo es: santifiquen el nombre del Señor. Santificado sea tu nombre, y eso abre los cielos. Pero lo segundo es que versículo 10 de Mateo 6 dice: venga tu reino y hágase tú voluntad. La segunda cosa que hay que hacer cuando tú oras, después de alabar a Dios y abrir los cielos, es someterte a su gobierno. Amén. Someternos al gobierno y a la voluntad de Dios. Porque una oración de alguien que no se somete al gobierno de Dios no llega. Es el obstáculo que evita que los cielos se abran. Someterme al gobierno y a la voluntad de Dios se llama obediencia a su palabra. Y le estamos diciendo: Señor, yo también quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Porque a veces no sabemos cómo pedir y pedimos mal, o pedimos muy abajo de lo que Dios quiere darnos, o pedimos algo que no nos conviene porque nuestra mente es muy limitada, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros.
Entonces yo quiero que le digas: Señor, yo quiero que tu gobierno venga a mi vida, que tu reino venga a mi vida, tu gobierno venga a mi vida. Y empieza a orar, dile: Señor, establece tu reino en mi vida. Y clamemos en la familia, en la iglesia, en mi colonia, en mi municipio, en mi estado, en mi nación, en el mundo. Ay, dile: Dios, que tu reino sea establecido en las esferas de la sociedad, en el gobierno, en la iglesia, en las artes, en los medios de comunicación, en los negocios, en la educación, en los deportes. Clama para que el reino de Dios venga, porque lo único que puede traer un cambio en la sociedad es el reino de Dios. Hermano, clama porque el pueblo de Dios se nos levantemos con hambre y deseo de que el reino de Dios se establezca. Dile: Padre, pon en mí hambre, pon en mí un deseo, pon en mí una visión de ver tu reino establecido en el medio donde yo estoy. Amados, vamos a orar por un despertar glorioso del pueblo de Dios. Clama primero por ti, dile: Señor, despiértame, despierta mi espíritu, sácame de la rutina, sácame de la pasividad, sácame del costumbrismo, sácame de la religiosidad, sácame, Señor, de la tradición. Dile: yo quiero, Señor, que despiertes mi espíritu para anhelar tu fuego, para anhelar tu presencia y para anhelar tu gloria. Hermano, levanta tu voz y dile que se sea quitada la pereza, el sueño, la modorra, el sopor, el estupor, el cansancio, la pesadez que hay en el pueblo de Dios. Oh Padre, tomamos autoridad y todo espíritu que viene y adormece, que amodorra, Señor, que cansa, en el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre él, y tu pueblo es libre para alabarte a ti y para adorarte y para orar y clamar al Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Yo quiero que estamos orando, ¿verdad que estamos orando? Pero le estoy enseñando a la vez. Hechos 4:29 al 31. Mire, los discípulos estaban siendo amenazados por compartir el Evangelio de Cristo, y la amenaza era muerte. Los vamos a matar si siguen compartiendo del Evangelio de Cristo, y la amenaza era muerte. Yo quiero decirte, hermano, estamos orando para que las cosas cambien, pero vienen tiempos difíciles. La garantía de nuestra oración es que si por alguna razón las cosas no cambian, al menos tú y yo vamos a salir victoriosos en medio de todo eso. A lo mejor hay cosas que no vamos a evitar, porque la maldad del ser humano está llegando al colmo. Viene juicio sobre la tierra. Viene juicio. Porque ahorita hay salvación, pero va a venir juicio al que rechaza la salvación y al que va en contra de la salvación que Dios ofrece. Entonces, un creyente que no ora, un creyente que no es guiado por el Espíritu Santo, un creyente que se amedrenta por cualquier cosa, no la va a librar. Si los creyentes de la iglesia de los primeros tiempos hubieran sido medrosos, no hubieran compartido el Evangelio. Les amenazan, dicen: los vamos a matar por seguir hablando del nombre. Pero mire la oración de ellos. Ellos dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, en lugar de rajarse, como dicen mismos aquí en el norte, dijeron: Señor, no me voy a rajar, pero yo te pido que me des denuedo para tu palabra. Ahora, ¿cuál es el denuedo? Diga conmigo: unción. Ahora, ¿quién da la unción? El Espíritu Santo. Escuche, la unción no es el Espíritu Santo. La unción es el resultado de tener al Espíritu Santo. Entonces ellos dicen: danos, Señor, ese denuedo. Y le voy a demostrar que la unción es el resultado, porque mire la respuesta de Dios. Y cuando hubieron orado, si puedes pasarlo, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos, porque lo que les iba a dar el denuedo, ¿quién era? El Espíritu Santo. Y lo dice: y hablaban con denuedo, con unción, con poder, con gracia, con convencimiento, la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Entonces el enemigo amenaza para que nos paralicemos. Vamos en contra del espíritu de temor que nos paraliza. Tome autoridad, Padre, en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad contra todo espíritu de temor que nos paraliza, contra todo espíritu de temor que no nos deja avanzar, contra ese Goliat que se para y nos amenaza.
y nos dice que no podremos con Él. Hoy le decimos como David: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Oh Dios, gracias Padre. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, lo dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dile: Espíritu Santo, ven sobre mí, dame de nuevo, úngeme, dame valor para extender el reino de Dios. Dile: lléname de tu presencia, quiero ser lleno, quiero ser lleno. Dile: quiero ser lleno, dile: quiero ser lleno, me urge ser lleno en el nombre de Jesús. Mire, quiero que veamos rápidamente Efesios 5:18. Mire, dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, porque el Espíritu Santo es el que da el denuedo, el que da la unción, el que da el poder. Jesús dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo me da el poder, pero para que me dé el poder necesito estar lleno de Él. Y si la Biblia dice que seamos llenos, es porque hay la posibilidad de estar vacíos de Él, o porque hay la posibilidad de estar a la mitad de Él. Y Dios quiere que tú estés lleno de Él. Habrá hambre suficiente en ti para decirle: Señor, yo quiero más de ti, quiero que tú me llenes. Levanta tus manos y pide una llenura del Espíritu Santo en este día. Pídele: lléname, 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 lléname. Dile: lléname, Espíritu de Dios. Dile: lléname. No quiero estar a la mitad, no quiero estar vacío, quiero estar lleno de ti. Que me llenes tanto que no haya cabida para el mundo, que me llenes tanto que no haya lugar para el pecado, que me llenes tanto, Señor, que no haya nada mejor que tu presencia. Eleva tu clamor, hermano, abre tu boca y dile: lléname. Danos de nuevo, danos valor. Ven, Espíritu de Dios. Estoy aquí desesperado por ti. Estoy aquí. Desesperado por ti. Estamos orando con una canción, pero es oración. Dile: con un corazón sediento que espera beber de ti. Que espera beber de ti. Una vez más, dile a Él: estoy aquí. Dile: Señor, estoy desesperado por ti. Desesperado por ti. Con un corazón sediento. Con un corazón sediento. Que espera ver de ti. Cuando tu gloria. Cuando tu gloria enciende un lugar. Toda la tierra quiere llorar.
Alarga tu voz, decirle a Él lo más fuerte que puedas, dile: Señor, llénanos esta noche. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia esta noche. Anhelamos ver tu gloria, Padre. Anhelamos ver tu gloria. Aleluya. Llena tu pueblo. Llena a mis hijos, llena a Nayeli, llena a Isaí, llena a Melissa, Padre. Llena a mis hijos de tu Espíritu. Clama por tus hijos, dile que mis hijos te conozcan, Espíritu Santo. Que mis hijos te conozcan, Espíritu Santo. Porque cuando yo no esté, tú vas a estar. Porque cuando yo no esté con ellos, tú estarás con ellos. Que mis hijos te conozcan, Espíritu Santo. Que mi familia te conozca, Espíritu Santo. Que el día que ya no estemos nosotros, ellos sepan a quién acudir. Llénanos, por favor. Quita la sequedad en nosotros, la rutina, la religiosidad, los odres viejos. Queremos ser odres nuevos donde tú derrames el vino nuevo de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Hermanos, el Señor Jesús fue muy, muy claro cuando nos enseñó a orar. Lo primero dijo: abran los cielos alabando a Dios. Después dijo: acepten su gobierno y su voluntad. Y eso implica aceptar al Espíritu Santo en nosotros. Y la tercera cosa que hizo Jesús fue, dijo ahí en el versículo 11: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Yo quiero hoy ministrar a todo el pueblo, hacer un llamado para quienes están enfrentando tiempos de necesidad, porque tienen lo más importante, al Espíritu Santo de Dios. Y si tú vienes con necesidad de familia, de salud, de finanzas, de trabajo, problemas legales, provisión, en depresión, necesitas libertad del temor, protección o cualquier necesidad, tus negocios no están funcionando, hay un estancamiento en tu vida en alguna área, yo quiero que pues vengas aquí, los que alcancen, los que quepan aquí. Si vienes con una necesidad, no dudes en venir. Hoy vamos a orar por ti. El pan nuestro de cada día Dios te lo va a dar. Si estás arriba y necesitas venir, ven. Espero que haya lugar suficiente. Y si no, te quedas en los pasillos, pero haz algo, da un paso de fe. Y hoy vamos a orar por necesidades. Después de lo más importante, su reino, su presencia, el Espíritu Santo. Habla con Dios ahí donde estás. Habla con Él. Platica con Él. Ahorita yo voy a orar por ti, pero no esperes mi oración. Habla tú, ora tú con Él. Y dile: Dios, aquí estoy. Mira, esto es lo que me está pasando, Señor. Dice que te acerques con confianza al trono de gracia, para que halles misericordia y alcances gracia para el oportuno socorro. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y dile: Señor, aquí está mi necesidad en este día. Habla con Él. Señor, necesito un trabajo, necesito paz interior, necesito libertad de esta área que me está aprisionando, este hábito que me avergüenza, esta enfermedad que me ha atacado, esta pobreza que me ha llegado, esta ruina que se me está presentando, este obstáculo en mi avance en la vida, en alguna área. Ahí preséntasela al Señor. Habla tú con Él. Nosotros te ayudamos a orar, pero es tu oración la que mueve, tu fe la que mueve el corazón y la mano de Dios. Ahí habla con Él y dile: Padre, esto es lo que yo necesito de ti. Necesito dirección. Estoy tomando decisiones, no me quiero equivocar.
Estoy pasando una crisis en mi matrimonio, en mi familia, Dios. ¿A quién voy a ir si no es a ti? ¿A quién acudo, Señor, si no es a ti? Y los que están en su silla, también ponle tus necesidades al Señor. Quizá no pudiste pasar, no cabemos todos, pero ahí en tu silla habla con Dios y dile: Señor, fortaléceme, fortalece mi fe. Romanos 8:32 te da una promesa y dice que el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hoy habla con Dios y dile: yo tengo fe en ti, yo pongo mi confianza en ti, Señor. Yo sé que tú no me vas a dejar avergonzado, yo sé que tú vas a levantar mi cabeza, yo sé que tú me vas a fortalecer en esta lucha, en esta guerra que yo estoy enfrentando. Dile: en ti soy fuerte. Aunque mis fuerzas se acaban, en ti soy fuerte. Aunque mis recursos se acaban, tú eres una fuente inagotable de recursos. Habla con Dios, habla con Él. Él está atento al clamor de sus hijos. Oh Padre, oramos por todo tu pueblo que hoy está pasando por una necesidad y una crisis en su vida. Oramos por un milagro. Oramos que ahorita mismo les fortalezcas, les afirmes, les establezcas, les proveas, les sanes, hagas el milagro que ellos están esperando. Bendecimos a tu hermoso pueblo que se reúne cada miércoles para venir, Señor, y alabarte y adorarte, pero también te necesitamos, Padre. Oramos por ese milagro en el nombre de Jesús. Ahora empieza a darle gracias. Si ya le dijiste, dile: gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Yo no estoy orando para ver si pasa. Dile: yo creo que va a pasar. Dile: yo creo que ya está pasando. Dile: yo creo que tú ya estás obrando. Creo en ti. Pongo mi fe y mi confianza en ti. Oh Dios, gracias, Padre, porque en ti somos fuertes. En ti somos fuertes. Dependeré. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. Solo en su nombre confiaré. Cuando no puedo ver su paz. Cuando no puedo ver su paz. Sé que su gracia es siempre igual. Sé que su gracia es siempre igual. Ahora créelo. A la tormenta venceré. Yeah.
que usted crea que el Señor le ha escuchado en esta tarde, en esta noche. Amén. Diga conmigo: el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, Señor. Dile: hoy yo recibo de ti, en el nombre de Jesús. Le voy a pedir que no se vaya de aquí, porque vamos a seguir orando. ¿Qué le parece? Y así como que aquí adelante hacemos más fuerza, ¿cierto? Después el Señor Jesús, en el versículo 12 de Mateo 6, dice: y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pecado obstaculiza que se abran los cielos. Y yo quiero dar lugar para decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, mírame y perdona mis pecados. Segunda de Crónicas 7:14, el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a pedir perdón por nosotros mismos, por ti, por mí. Padre, perdona pecados de mi vida, cualquier pecado inconsciente que no conozco. Ahora, si tú sabes que hay un pecado consciente, ya renúncialo, ya no estés sufriendo, ya no estés batallando, ya aléjate. Ya dile: Señor, hasta aquí, no más. El pecado se enseñoreará de mí. Yo voy a hacer morir el pecado en mi vida. Dile: te pido perdón, Señor, y yo decido que no voy a pecar contra ti. Pide perdón por los tuyos, por tu familia. Padre, perdona nuestra familia, los pecados de mis hijos, Señor, que ellos estén conscientes del pecado cuando lo hay y se vuelvan a ti. De mi esposa, el mío propio como familia, de mis hermanos, de mis padres. Pide pecado por los tuyos. Pide perdón por el pecado de los tuyos, no solo por el tuyo, sino por el de los tuyos. Yo le pido al Señor perdón por mi pecado y los pecados de los míos. Pídele perdón a Dios por los pecados de esta sociedad. Señor, dile: Padre, te hemos ofendido como sociedad, como ciudad, como nación, te hemos ofendido. Perdónanos, hoy nos humillamos delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdona los pecados de nuestro pueblo y de nuestra nación. Ten misericordia de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Después el Señor Jesús en Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar por protección. Dile: Señor, oro por protección para mi vida. Oro por mi firmeza contra el pecado. Dile: líbrame del mal del pecado. Líbrame de hacerme mal a mí mismo. Líbrame de hacerle mal a otros. Líbrame del mal que otros pudieran hacerme. Dile: aquí estoy, Señor. Guárdame, dile, de cualquier situación que ponga en peligro mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi familia, la iglesia, la salud, las finanzas, el ministerio que tú me has dado. Dile: Señor, por favor, hoy te pido que me libres del mal. Empieza a cubrir a tus hijos con la sangre de Jesús. Que la sangre de Cristo esté como una señal para que el maligno no los toque. Así como estaba la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de la casa del pueblo de Israel, así la sangre de Jesús está sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros bienes, sobre todo lo que Dios nos ha dado. Declara protección sobre tu vida. Dile: Señor, no van a venir enfermedades de muerte a mi vida, y las que me han atacado se van a alargar, se van a ir de mi vida en el nombre de Jesús. Dile: tú me proteges de muerte prematura. Dile: yo voy a cumplir el número de mis días, Señor, y voy a cumplir el propósito. No me voy de esta tierra hasta haber terminado la obra que tú me has dado que haga. Dile: Señor, líbrame de la ruina moral, de la ruina familiar, de la ruina económica. Dile: guárdame en el hueco de tu mano. Protégeme de mis enemigos. Protégeme de los que vienen contra mí. Protégeme de aquellos que quieren dañar mi alma y mi espíritu, aún del mismo Satanás. Dile: Padre, por favor, protégeme en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Yo declaro protección sobre ti, hermano, sobre tu familia, sobre tu casa y sobre todo lo que Dios te ha entregado, en el nombre de Jesús. Pero hay otra parte que quiero que oremos ahorita. Estamos en oración. Aunque nos pasemos unos minutitos, no me va a pasar mucho, ¿está bien? ¿Cuántos creen que vale la pena esta noche para orar? Primera Tesalonicenses 5:12. No se los mandé en la lista, pero quiero que lo pongan, que es una oración que Dios puso para que hagamos hoy, que hagamos hoy específicamente en un área. Primera Tesalonicenses, muchachos, si pueden ponerlo, 5:12, y lo ponemos el de Salmo 92:10. Pero primero Primera Tesalonicenses 5:12. A ver si sale. Dice: os rogamos, hermanos. Dile que está a tu lado, te están hablando a ti, hermanito. ¿Está hablando a los hermanos o no?
os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hay un sector de esta iglesia que necesita tu oración, y es el sector de todos los servidores de esta iglesia y de todas las cabezas de ministerios de cada uno de los servidores. ¿Saben cuántos servidores necesitamos por semana para las 6 reuniones? 1250. Hay 1250 personas sirviendo en las 6 reuniones del domingo y de las 2 del miércoles. Necesitamos servidores, pero también necesitamos las cabezas, los que los dirigen para hacer las cosas lo mejor posible. A veces criticamos mucho lo que se hace mal, pero no vemos lo que se hace bien. Y a veces ni siquiera oramos para que se haga bien. Y necesitamos estar orando. Yo necesito su oración. Mi familia necesita su oración. Y yo creo en lo particular, yo me siento muy protegido por las oraciones de ustedes. Pero yo quiero pedirles un favor. Dios me puso como una cabeza en esta casa, pero yo no puedo hacer el trabajo solo. Les voy a ser honesto. La gente que está colaborando cercana conmigo es la que hace mucho trabajo. Entonces sus oraciones las aprecio, pero apreciaré mucho que oren por todos los líderes de ministerio y por los 1250 servidores. El domingo salí a las 3:30 de la tarde y estaban los hermanos de estacionamiento a 40 grados afuera sirviendo con todo el corazón. Esa gente necesita que oremos por ellos. Los maestros de los niños, todos necesitamos orar. ¿Y sabe por qué necesitamos orar? Porque yo quiero decirle algo a los servidores. Hoy Dios va a aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Y quiero decirle a los líderes de ministerio, Dios va a aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Mire lo que dice el Salmo 92:10. Dice, porque tú, a ver si lo pueden poner, pero tú aumentarás mis fuerzas. Dile que está a tu lado, fuerzas, no el olor, porque el olor está mal. Diga conmigo, Dios aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Y lo dice, seré ungido con aceite fresco. Todos necesitamos el aceite fresco, pero quiero todos, diga conmigo, todos lo necesitamos. El aceite fresco es la unción fresca de Dios. Amén. Ahora, todos la necesitamos, pero quiero advertir a los servidores, a veces estás tan ocupado que se te olvida pedir el aceite fresco. Y a veces los que estamos presidiendo, pastores, líderes, estamos tan ocupados que se nos olvida pedirle al Señor el aceite fresco. Te voy a dar una señal de cuando tú necesitas que el aceite fresco venga. Cuando tienes mucho tiempo que no te quebrantas en la presencia de Dios. Cuando tienes mucho tiempo que el afán por servir no te deja derramar una lágrima en la presencia de Dios. En ese momento tú ya necesitas aceite fresco. Cuando tienes tiempo que no disfrutas la adoración porque disfrutas más el servicio. No, se disfruta más la adoración. Porque lo primero por lo que Dios nos salvó es para que le adoremos en espíritu y verdad. Y a veces estamos tan afanados que andamos con aceite viejo, un aceite ya que ya no tiene la viscosidad que se necesita. Los que saben de motores de carro saben de eso, ¿no? Para que la maquinaria funcione bien. Y vamos a orar por los servidores, vamos a orar por los líderes de ministerio y vamos a orar por nosotros mismos. Levanta tus manos, dile, quiero el aceite fresco, Señor. Dile, yo quiero el aceite fresco en mi vida. Quiero el aceite fresco. Quiero una unción fresca en mi vida. Ah, gracias, Padre. Dale gracias por los que sirven. Dile gracias por cada servidor. Desde el que limpia el baño, desde el que da mantenimiento a las instalaciones, líderes de células, líderes de ministerios, maestros de niños, líderes de escuela dominical, grupos de alabanza, panderos, audio, video, librería, CDs, medios, sonido, audio, toda la gente que sirve, estacionamiento, seguridad, ministros de altar, consejeros, consolidadores. Si tú estás en un ministerio, dile, dame el aceite fresco, Señor. Dile, yo ruego y clamo a ti por el aceite fresco, el aceite de la unción. Y todos clamemos por un aceite fresco. Dile, Padre, que en el nombre de Jesús podamos tener ese aceite fresco. Dile, Señor, no quiero la unción de ayer, quiero la unción de hoy. Dígale, lo de ayer fue para ayer, yo quiero lo de hoy para hoy. Necesito la unción de tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, empiece a orar declarando victoria.
Primero los Corintios 15:57 dice, es más, léalo conmigo. Primero los Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Empiece a declarar victoria, dígale, yo declaro victoria, que soy vencedor en Cristo, yo venceré por tu Espíritu, Señor, yo venceré, yo vivo en la victoria que tú me das, Padre. Oh, hermano, empiece a declararse como un vencedor, véase como un vencedor, porque somos más que vencedores en Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que diga el débil, soy fuerte. Que diga el triste, estoy alegre. Que diga el pobre, soy rico, porque el Señor está conmigo. Aleluya. Diga el pobre, y nos vamos, ¿está bien? Dile que está a tu lado, apenas estamos calentando. Dos cositas más. Queremos orar especialmente por los que nos visitan. Levanten la mano los que nos visitan, levanten la mano, que si estás aquí adelante, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Allá en los lugares hay gente que nos visita, bienvenidos, bienvenidos. Queremos orar por ti, esa es la primera. Padre, te damos gracias por cada persona que ha venido por primera vez aquí a la fe. Si ellos no te han conocido, te pedimos que hoy salgan con un conocimiento tuyo y salvos,
entregando su vida a Jesús. Yo sé que hay necesidades, pero te pedimos por la principal necesidad, que ellos sean salvos y te conozcan a ti, sean libres, encuentren su propósito y vivan para tu gloria. Hoy, Padre, que la salvación llegue a sus vidas. Espíritu Santo, trae convicción de la necesidad de un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero pedirle a usted que vino por primera vez, haga conmigo esta oración. Si ya la había hecho, la va a confirmar, pero si no, es la primera vez, esta es la oración que va a cambiar su vida. Todo el pueblo le ayudamos, dígale: Señor Jesucristo, ven a mi corazón, perdona mis pecados, cambia mi vida. En este día yo quiero recibirte y aceptarte como el dueño y control de mi vida, el Señor de mi vida. Perdona mis pecados conscientes y también los inconscientes. A partir de hoy pongo mi fe en Jesús, que Él vino a esta tierra, murió en la cruz por mis pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está a la derecha del Padre intercediendo por mí, y un día va a regresar. Quiero estar listo para su venida, o si muero antes, quiero ir al cielo. Perdona mis pecados, te entrego mi vida y mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. La última parte de esta reunión, le damos el aplauso a Dios. La última parte de esta reunión va a ser de dos maneras. Una, todos los que vinieron por primera vez, denos la oportunidad de atenderle. Mientras yo termino aquí con la última parte, con los que se van a quedar aquí, allá van a estar con ustedes personas que les aprecian, que quieren orar por ustedes, que están dispuestos a escucharle, que están dispuestos a pelear con usted las batallas. Así es de que si usted voltea hacia los pasillos, hay una persona con una banderita amarilla, síganlos. Ahí les vamos a ampliar un poquito más el significado de la oración que acaban de hacer. Mientras aquí terminamos, ahorita sus amigos van a ir por ustedes, pero permítanos atenderle este día y ser de bendición para su vida, entregarle información de la congregación, cómo puede crecer espiritualmente, y un regalo de parte nuestra. Así es de que, por favor, los que vienen por primera vez, volteen ahí a un pasillo, ahí hay gente, ahí. Les damos un aplauso a ellos. Y los que están en la silla, los que están en la silla que vinieron por primera vez, síganlos a ellos, síganlos, síganlos, síganlos. No les dé pena, queremos atenderlos bien mientras aquí terminamos la reunión. Vamos a darles un aplauso más fuerte a todos ellos. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Y yo quiero terminar aquí, mientras terminan allá con los que vinieron por primera vez, aquí con los que estamos aquí. Hoy vamos a hacer dos cosas más. Ya oramos y declaramos victoria, ¿verdad que sí? Vamos a gritar la victoria y después vamos a celebrar la victoria. Necesitamos gritar la victoria, que el enemigo escuche que el pueblo de Dios vive en victoria. Amén. Ahora, yo quiero decirle algo. Hay en la Biblia una historia registrada. Un pueblo que se llamaba los amonitas y los moabitas fueron contra el pueblo de Israel para atacarlos. En número eran muy superiores, en armas eran muy superiores. Josafat se levanta para orar a Dios y decirle: Señor, yo quiero que tú nos libres, no podemos contra ellos, esa multitud no podemos nosotros. Y el Señor le da una estrategia y le dice: ustedes se van a poner a cantar y me voy a encargar de ellos. Así fue, mientras ustedes cantan, yo me los echo al plato. Y esa fue la estrategia de Dios, y el pueblo se levantó y cantó, y Dios les dio una tremenda victoria. Yo creo que esta noche algo sucedió en el Espíritu. Esta es una noche especial de Dios para nosotros, y Dios ya nos dio la victoria. Pero yo quiero que observen cómo se fue el pueblo a Jerusalén de regreso después de pelear la batalla. Y es como usted se va a regresar a su Jerusalén, que es su casa. No se va a ir todo achochado, ¿verdad que no? Se va a ir más que vencedor en Cristo. Y mire lo que dice Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 27 al 30. Dice: después de que ganaron, dice, y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, o sea, el pastor, ¿verdad?, el que ahí estaba presidiendo la guerra, volvieron para regresar a casa, a Jerusalén. ¿Cómo regresaron a Jerusalén? ¿Cómo va a regresar usted hoy? Porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Amén, 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 amén. Y lo dice el versículo 28. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con
con arpas, con trompetas a la casa de Jehová. Y mire, mire, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora lo que sigue está mucho más chido. Dice: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Amén. Aleluya. Tu principal enemigo ya huyó, que Jehová tu Dios está contigo.